Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa NutriBella. Hoy hablaremos de la rutina con alforfón, un suplemento alimenticio muy eficaz porque tiene la facultad de nutrir a cada una de nuestras células. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre esta interesante combinación de una semilla con un flavonoide que juntos logran una sinergia que dan como resultado propiedades terapéuticas sobresalientes. Platicaremos entonces de la rutina con alforfón y de cómo podemos administrarlo de manera adecuada. Además, conoceremos en qué padecimientos de salud podemos utilizarlo para obtener buenos resultados. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta. La rutina es un flavonoide presente en los alimentos vegetales y que ostenta funciones muy relevantes para la salud. Fue nombrado rutina dado que esta sustancia fue hallada por primera vez en la ruda. El alforfón, por su parte, es una planta de grano muy beneficiosa para la salud, suele confundirse con el trigo, pero en realidad no tiene ninguna relación con esta planta. Es un alimento libre de gluten, es muy saludable, nutritivo y posee un sabor muy agradable. La combinación de rutina con alforfón logra inhibir la agregación plaquetaria, disminuyendo la permeabilidad vascular, mejorando la circulación porque fluidifica la sangre, evitando que parezca espesa. Esta combinación se está utilizando con frecuencia en la medicina herbal, mejorando la salud en general del sistema cardiovascular y como tratamiento para la hipertensión. Hoy vamos a recomendar tres usos terapéuticos de la rutina con alforfón para aprovechar todas las propiedades que nos ofrece esta magistral combinación. Mire, en los años 40 y 50 más o menos del siglo pasado, la rutina se describió ampliamente en esa época, se clasificó en la familia de las llamadas vitaminas P, haciendo referencia a la letra P por su grado de permeabilidad. En la actualidad, el término vitamina P ha desaparecido siendo sustituido por lo que conocemos como bioflavonoides. Recomendación número 1. Para la fragilidad capilar. Los capilares son vasos sanguíneos más pequeños que tiene nuestro cuerpo. Cuando los vasos se debilitan, se vuelven muy frágiles, causando diferentes complicaciones. Cuando se rompe un capilar, se producen pequeños derrames que aparecen en la piel, hasta aparecer las llamadas contusiones. Estas se manifiestan principalmente en las piernas, desde un color azulado hasta aparecer color púrpura. Las causas de este problema suele ser un déficit de vitamina C, causas alérgicas, problemas hormonales y la presencia de diabetes, enfermedades hepáticas o renales. Este suplemento alimenticio actúa protegiendo y fortaleciendo los capilares de nuestro organismo, ayudando a mejorar la circulación. Además, es muy útil en casos de hematomas, varices y hemorroides. La rutina con alforfón mejora la digestión. Es indicado para solucionar problemas de diarrea. En general, su ingesta estimula el fortalecimiento intestinal, mejorando también el apetito. Este suplemento beneficia notablemente a nivel urinario, fortaleciendo principalmente la vejiga. Coadyuva contra la retención de líquidos, evitando un exceso de líquidos e hinchazón en diferentes partes del cuerpo. Vamos a seguir platicando sobre la rutina con alforfón, esta combinación terapéutica que lo convierte en un complemento nutricional muy interesante. Así es que regresamos con más recomendaciones. No se nos vaya, volvemos. Para
Para concluir tu formación integral como asesor herbolario, solo te falta el diplomado Aplicación de la Herbolaria en Técnicas de Masaje y Spa Prehispánico. Ya cursaste exitosamente tus diplomados en Asesoría Herbolaria Básica y Asesoría Herbolaria Avanzada. Estás preparado para sugerir de manera apropiada tratamientos curativos con las plantas. Ahora, el éxito depende de tus conocimientos en las técnicas del masaje terapéutico y de spa, de tu ética, de tu habilidad para lograr fórmulas curativas exitosas con las plantas y, por supuesto, de tus deseos de superación. Adquirirás aptitudes y cualidades como terapeuta en masaje aromaterapéutico, masajes faciales, masajes quiroprácticos, tratarás terapias por padecimientos o enfermedades corporales, también otras correspondientes a la imagen y bienestar personal. Los nuevos conocimientos que adquirirás serán con las siguientes materias. Primeros auxilios. Conocerás la estructura ósea del cuerpo humano y aprenderás a identificar y diagnosticar el tipo de emergencia y su gravedad para saber a qué unidad médica transferirlo. Aromaterapia y la psique. Te enseñarán el aprovechamiento de las propiedades de los aceites esenciales, extraídos de las plantas aromáticas para beneficio de la salud, imagen y bienestar personal. Identidad cultural. La cosmovisión prehispánica de la salud nos brinda el conocimiento medular de la comunión con los reinos vegetal, animal, mineral y, por supuesto, con los seres humanos. Rituales prehispánicos. La integración espiritual es parte esencial de los rituales y ceremonias holísticas dentro de las tradiciones prehispánicas a través de temazcales calientes o compresas frías. Cosmetología natural. Aprenderás a restablecer el proceso de regeneración de la piel, desintoxicar, nutrir y embellecer la apariencia de la piel. Masajes terapéuticos. Aprenderás habilidades técnicas y movimientos quiroprácticos para el tratamiento de lesiones, padecimientos o enfermedades comunes. Par biomagnético. Conocerás el sistema terapéutico o curativo con el uso de potentes imanes que con el principio del magnetismo y polarización lograrás combatir virus y otros gérmenes que están en el trasfondo de muchos padecimientos o enfermedades graves del organismo. Nutrición básica. Aquí aprenderás, básicamente, el manejo correcto de las dietas en general y a sugerir recomendaciones para preservar la salud y revertir o evitar padecimientos. Este diplomado corresponde básicamente al adiestramiento, el cual da vida académicamente al asesor herbolario, facultándote a ejercer como tal, ya que con este diplomado lograste el conocimiento integral herbolario exigido para tal efecto, y tiene también reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría de Educación Pública a través del acuerdo número 10FT-097. Ahora te corresponde a ti, a través de tu ética y conocimientos, darte identidad profesional. Porque somos muchos los profesionistas, pero muy pocos los profesionales. Rescatemos nuestra medicina tradicional. Demos a la herbolaria su lugar. Estamos de regreso en su programa NutriBella y lo invitamos a que nos siga a través de las distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página, que es www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter, o bien puede bajar nuestros podcasts de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial, se la repito, www.radiolavozdelangeldetusalud.mx. Usted entra y hasta abajo, en la parte inferior, se encuentran los iconos de las distintas redes sociales. Lo invitamos a que nos siga, o también lo puede hacer a través de Instagram, búsquenos con el hashtag Aprende Herbolaria.
Continuamos platicando de la rutina con Alforfón, este suplemento alimenticio que hoy por hoy ha sobresalido gracias a las propiedades terapéuticas que contienen sus ingredientes. Recomendación número 2, para las alergias. Regularmente las alergias aparecen cuando el sistema inmunitario reacciona ante una sustancia que no alcanza a reconocer o a algún alimento que no debería provocar acción alguna. La gravedad de las alergias varía de persona a persona y pueden irse desde una irritación menor hasta la anafilaxis, una situación de emergencia. La rutina con Alforfón, por un lado, se sugiere para atender rinitis alérgica y los síntomas que conllevan, que van desde picazón en la nariz, ojos y paladar, hasta una severa congestión nasal pasando por ojos llorosos, irritados o hinchados. Por otro lado, podemos ocupar ese suplemento alimenticio para atender una alergia alimentaria que puede provocar hormigueo en la boca, hinchazón en los labios, lengua o garganta, además de urticaria. Otro uso medicinal de la rutina con Alforfón es gracias a su índice glucémico bajo, ayudando de esta manera a bajar el nivel de azúcar en sangre, beneficiando a las personas que padecen diabetes. Recomendación número 3. Para tratar la arteriosclerosis, que es una acumulación de grasa en las arterias provocando endurecimiento severo, limitando el flujo de sangre rica en oxígeno, provocando con ello problemas graves como angina de pecho o un ataque cardíaco. O cuando se bloquean las arterias que llevan sangre al cerebro, se puede sufrir un ataque cerebral. También ocurre cuando se impide una correcta circulación en brazos, piernas y pelvis. En estos casos se puede sufrir adormecimiento, dolor y a veces también se provocan infecciones. En general, la arteriosclerosis no presenta síntomas hasta que una arteria se estrecha demasiado o por completo. Por ello debemos estar pendiente de cualquier manifestación de nuestro cuerpo. Dentro de las causas más frecuentes podemos incluir la presión arterial alta, el colesterol elevado, personas diagnosticadas con diabetes o sobrepeso, aquellas que fuman y mantienen una dieta poco saludable o que no realicen actividad física son las más vulnerables. Así es que ya lo sabe, si tiene problemas cardiovasculares, mala circulación o siente cansancio en sus piernas o bien presenta problemas alérgicos con frecuencia, diabetes, mala digestión u obesidad, la recomendación el día de hoy es rutina con Alforfón. Esta combinación que aporta grandes beneficios para las personas que padecen este tipo de problemas. Los suplementos alimenticios, las plantas medicinales siempre serán de gran apoyo para tratar este tipo de situaciones que a decir verdad, cada día están más cerca que lejos de nosotros. Por ello lo invitamos a nuestros cursos de herbolaria y spa y aplicación de aceites esenciales para obtener una especialidad en cuidados complementarios para el bienestar personal. Asiste a cualquiera de nuestros distintos planteles. Todos nuestros cursos están reconocidos por la Secretaría de Educación Pública. Son cursos oficiales de la SEP. Te damos dos direcciones rápidamente para que pidas informes. Plantel en Toluca, Estado de México. Teléfono 017-22 es la clave helada. El número es 223-4512. La escuela está a unos pasos saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Plantel Querétaro, pide informes al teléfono 01442, clavelada, número 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur, donde antes estaba ubicada la Glorieta de Toritos, ahí muy cerca. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook e Instagram con el hashtag #AprendeHerbolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Tu mala alimentación de hoy serán tus problemas de salud mañana. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo y no lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.